a este partido amistoso. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy, Cristiano Ronaldo frente a Messi. ¿Cómo lo ves a priori, Marito? Y sí, mira, Fernando, de Ronaldo sabemos que es un jugador muy peligroso con el balón en los pies. Es terrible para la defensa contraria. Y por otro lado, no tenemos que olvidar de Messi, que es un tipo de jugador que juega en equipo como por. Entre paredes, juego corto, juego largo. Es un... Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con... cinco jugadores, carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Mete pierna para quedarse con la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una pelota que pasa muy, pero muy cerca. ¡Qué lástima que no entró! Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ahora Jordi Alba. Luka Modric. Toni Kroos. Neymar. ¿Sabes que hablaba con alguien que estuvo en ese partido en 1998? Falta y tan temprano en el partido. El árbitro ya lo tenía marcadito, es amarilla. Se lo había ganado hace rato. El cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. A terminar lamentando estas oportunidades falladas. Hay que ver lo mal que le pegó ante un centro que solamente había que ponerle la cabeza. Con la pelota Carvajal. Bien parado, enorme anticipación. Ivan Rakitic. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Balón afuera, es tiro de esquina. Y lo convierten desde el tiro de esquina, Manito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. James Rodríguez. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Neymar. Ataque y recibe apoyo. Se viene el córner.
La tiene Gareth Bale. Penal, no hay duda alguna. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No es raro verlo patear penales a Messi, pero sí es raro verlo errar. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Luka Modric. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Rodríguez. ¡Gol! Lo ha empatado todo de nuevo. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Se quedó parado. El arquero pensaba que iba para afuera. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Gerard Piqué. Lionel Messi. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Viene el cruce de la pelota al área. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Se viene un lateral. Pepe. La tiene Gareth Bale. ¡Epa! Ha hecho un gol. Disparo al arco. Ha visto el arquero adelantado. Se la quiso picar. Enorme reacción del de los guantes. La verdad, el intento perfecto. La ejecución, un desastre. Balón para Karim Benzema. Lo que hizo no es cualquier cosa. ¡Cruz! Ha fallado un disparo desde el patio de su casa, Mario. Y me atrevería a decirte, Fernando, que lo va a volver a intentar. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Toni Kroos. La tiene Gareth Bale. Y ahí va eso. Bueno, el corte defensivo para quedarse con el centro. Se está peleando duro por la pelota. Ese centro al área va a generar una oportunidad. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Si le quieren tomar foto, eso es un fuera de juego. Gerard Piqué. Pelota de Dani Alves. Ivan Rakitic. Ahora Jordi Alba. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Transporta la pelota a zona de ataque. Iniesta. Neymar. Pelota de Dani Alves. 4 minutos, no parece demasiado tiempo para agregársele a este partido. Ivan Rakitic. Suárez. Messi. Marcelo. Toni Kroos.
arriba para James Rodríguez. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Alcanza. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. La tiene Gareth Bale. Pelota que gana el Tour, está Cristiano esperándola. ¿Cómo se pasa la pelota? Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Iniesta. Neymar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lado del matador Mario Alberto Kempe. Les saluda Fernando Palomo. Marito tenía razón. Hoy era para traer paraguas. Pero trajimos los pilotos, así todo. Sigue lloviendo fuerte. Esperemos que el terreno de juego esté bien. No hay nada más que decir que arranque el partido. Se tenía que dar en algún momento este partido, Marito. Alemanas y estadounidenses, cara a cara ahora. Vaya encuentro el que tenemos a continuación. Y por fin ha llegado el momento, ¿eh? No se lo pueden perder. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Celia Sasitz. Ali Krieger. Hoop Solo. Megan Klinkenberg. Con la pelota Megan Rapino. Será lateral para las estadounidenses. Megan Klinkenberg. La tiene Lauren Holiday. Esto será un tiro libre. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. La opción, la peor.
Annika Kran. Han perdido la redonda. Llega la guardameta a buscar esta pelota. Tobin Heath. Ali Krieger. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Interceptado justo a tiempo. Otra vez encuentran a la defensa mal parada. Penal, no hay duda alguna. Y la referí que decide dar penal y acá la oportunidad para tomar la ventaja. Una decisión vital en el partido. Y convierte el penal. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Simon Loder. Las alemanas a sacar de manos. Bianca Schmidt. Pierden la pelota. Con la pelota Megan Rapinoe. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Megan Klinkenberg. Julie Johnston. Este puede ser el centro que necesitan. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Así no se le puede pegar a la pelota. Balón interceptado en la mitad del campo. Ali Krieger. La tiene Lauren Holiday. Alex Morgan. Ay, con este ataque que es muy peligroso, con esta defensa tal y como está encontrándose parada, me parece que se viene la sorpresa. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Lateral para las alemanas. Bianca Schmidt. Se están enfrentando por la pelota. Julie Johnston. La tiene Lauren Holiday. Tobin Heath. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ahí está el castigo por haber regalado esa falta. El tiro libre que termina colándose en el fondo. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. No es de extrañar, le pega como los dioses. Le ha pegado de forma maravillosa. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y ahí llegan para ayudar. Se quedan sin avanzar, han robado la pelota. Melanie Loopholes. Alexandra Pop. El balón que queda suelto y lo pierden. Abby Wambach. Lena Gosling. ¡Ah, pero qué bien la ha hecho!
La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Falle ese disparo, le echarán la culpa seguramente el césped mojado, lluvia. Sí, sí, pero fíjate, la cancha es imposible jugar de esta manera. Carly Lloyd. Con la pelota Megan Rapino. Mamita, el pase que metió, pero se queda corto. Melanie Lupols. Bianca Schmidt. Schmidt ha tapado esa pelota. Esta chica está teniendo una actuación espectacular bajo el arco. Con la pelota Megan Rapino. Melanie Lupols. Necesita cruzar bien la pelota. Buena carga. Con la pelota Megan Rapino. Vámonos. Comenzado la segunda parte del partido. Alex Morgan. Este equipo con esta defensa me parece que va a sufrir hasta final de temporada porque realmente no da ninguna garantía. Tavia Kimme, Lena Gosling, Bianca Schmidt, Simon Loder. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Abby Wambach. La tiene Lauren Holiday. Esa pelota que va por la banda. Oye, problema en el que ha metido esta jugadora al árbitro. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. ¿Aló? ¿Aló? Puta la weá, era eso, weón. Conche tu madre, weón. Y yo hablando solo todo el día, weón. Ahí, al 1, 3. 1, 2, 3. Pura era esa weá, weón. Ya, ahora sí. Weón, todo el rato con el micrófono apagado. Saca tarjeta amarilla. La tiene Lauren Holiday. Vamos. ¡Fum! Tobin Heath. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Bueno, son los mismos comentarios. La va a reciclar. Bianca Schmidt busca un carril por afuera. Pero bueno. Celia Sassins. ¡Corre, plátano! Tobin Heath. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Tavia Kimme. Guapa. La tiene Lauren Holiday. No, bro, weón.
Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Falta. Ahora, ¿qué va a pitar el referí? Chiste, weón. Saskia Bartosi acá amonestada. Ha pasado muy cerca ese tiro libre. La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera, pero lo intentó, despacio, ¿no? Ya, o sea, le queda la pelota en la mitad de la cancha. Abby Wambach. Tobin Heath. No, pues. Ha salido la arquera a buscar la pelota. Ah, entonces cambiaron los comentarios, weón. El mismo diálogo, pero. Vos le agregas no solamente los diálogos para los partidos de una vez. Desde la banda puedes entrar. Ahí está la lucha por el balón. La tiene Lauren Holiday. No. Lauren Holiday. Juega la pelota de taco. Melanie Loopholes. Carly Lloyd. Oh, pero bueno. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Son malas. Kevin, que ha logrado meter la frente a esa pelota. Carly Lloyd. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Estados Unidos con el lateral. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Carly Lloyd. La tiene Lauren Holiday. Vamos, chiquilla. Annika Kran. No. Este es Jennifer Borjan. ¡Epa! ¡Saca lujo con el taco! No. Esta ha sido una entrada muy, muy amarilla, fuerte. Amarilla. Puede ser de amonestación. ¿Caída también? Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, clara, pero también contundente. La tiene Lauren Holiday. Megan Klinkenberg. Con la pelota Megan Rapinoe. No, pero si bueno, la había tirado el pase para atrás. Melanie Loophole. Lena Gosling. ¡Opa! ¡Es un lujo! Tobin Heath. Carly Lloyd. Megan Klinkenberg. No. Bianca Schmidt. No. ¡Le pegó! Ahí está la arquera con la tajada. No. Es un pase que crea una gran oportunidad. No, pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Simon Loder. Muy fácil le llega la pelota a esta chica después del pésimo centro. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Ha llegado muy bien esta pelota. Melanie Loopholes. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Oh, pero aquí tanto. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. No. En pantalla las infracciones cometidas hasta ahora. ¿Y eso quién, no? ¿Otro?
nos ponemos todos de pie, ustedes en casa también, para guardar el debido respeto para los himnos nacionales de Alemania y Estados Unidos. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. ¿Y eso no cobra, güey? Este es Jennifer Borosian. La tiene Lauren Holiday. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Carly Lloyd. Simon Lother. La tiene Lauren Holiday. Ya, te largaste. Va sola. Va sola. Desde ahí le va a pegar. Oh, la pero con la puta. De la lluvia. A mí, definitivamente que sí. Divertido. No. Le ha caído un regalito con mollo y todo al pie. ¿Druid? Melanie Lupo. Simon Lother. Es suya la pelota. Es suya la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Bien. Ahí está. Partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Aquí puede haber una oportunidad. Abby Wambach, Carly Lloyd, Bianca Schmidt. Esa pelota por afuera es peligrosa. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Tobin Heath. Ahí tiene compañía en esa jugada. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Se ha equivocado en el traslado. Le va a pegar. Se va para el saque de meta. Para el rugby sería. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Este es Jennifer Borosian. En la pelota Megan Rapinoe. Transporta la pelota a zona de ataque. No, a ver, ¿cómo pasa? Está ahí, le va a pegar. Buen trabajo de la arquera. Uy, me dolió eso. Sí, weón. No. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Carly Lloyd. Uy. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. No. Oh. Esto es fútbol asociación. Alexandra Pop. Desde ahí no se puede hacer gol de cabeza, ¿sí? Interceptado, no. En la mitad del campo. Fuera de juego. No veo bien, no veo bien. Con la pelota Megan Rapinoe. No. Será lateral para las estadounidenses. No.
Ali Krieger. Alex Morgan. Oh, pero ya. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Oh, tan violento. Oh, tan violento. Esta pelota se quedó pegada a ella sin dar rebote. Está temblando. Está temblando. Ahí está la lucha por el balón. Este centro parece bueno. Puño hacia afuera. Que llamen a los servicios de seguridad. ¡Sosi! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Este es Jennifer Borojan. Melanie Loopholes. Una pelota Megan Rapino. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. No, pero bueno. Gosling. Bien salvado el balón. Esta chica ya no se está acostumbrando a grandes atajadas. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Abby Wambach. Sigue. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Del pelo. Celia Sasic. Hemos llegado a la primera mitad. La primera mitad. Directo al arranque de la segunda mitad. Entra en zona de peligro. Desde este centro algo puede pasar. Desperdiciado una gran posibilidad de un centro formidable con la pelota en la arquera. Tabia Kimme. No, coach. La tiene Lauren Holiday. Se están adueñando de la redonda. Como bicho, ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Vaya problema en el que ha metido esta jugadora al árbitro. Así. La amarilla era fija, Mario. Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo, Fernando. Aplausos para esta chica. Espectacular la tajada. No. Qué bien que se ha quitado la barrida. Esta es una clarísima falta. Ahora, ¿qué decidirá la referí? Eso no va a ver. Gran atrapada de esta arquera. Becky Sauerbrunn. Oye, ya voy. Las alemanas a sacar de mano. Melanie Loopholes. Transporta la pelota a zona de ataque. Saque de arco. Ahí, el memo. Ahora está. ¿Sí? Carly Lloyd.
Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Abby Wambach. Wap. Alex Morgan. Muy buena devolución. No. No. La jugó de tacto y no pasa nada. No, no, no. ¿Pero bueno? Saskia Bartusia. Pero corre. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. No, pero no, ¿cómo se pierde eso? Aplica la ley de la ventaja. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Becky Sauerbrunn. Alex Morgan. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Esa está en la llamada. Recibe apoyo. Esto me parece de tarjeta amarilla, roja. Al menos, pero esperemos. Roja, roja, roja. Si sí, al fondo ya, bien sacada la tarjeta. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno. No, mentira. La pelota Megan Rapino. No. Qué manera de perder el balón. Simon Loder. Gran trado. Muy buen anticipo. Uy. Melanie Loopholes. Se lucha por la pelota. Julie Johnston. Alexandra Pop. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Melanie Loopholes. Por lo que le cuesta tener el balón. Han perdido la posición de la pelota. El centro puede ser. No. Saca la pelota a puños. Ya, acá nos largamos. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Bianca Schmidt. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Carly Lloyd. Ah, señoras, no, y me señores, estoy muriendo. En 2 minutos se termina todo. Esta puede ser la decisión, bueno, de la cual hablemos. Son muy raros los offside, weón. Así como están las cosas, Mario. Debe y a esta altura bug, weón, porque del partido había que levantar así la no es, banderita. Weón. Hay que ser valiente, tal y como está el partido a esta altura. También tengo el control. A este partido le quedarán 3 minutos por jugar. Con la pelota Megan Rapino. Una necesitan para empatar el partido. Julie Johnston. No. No. Carly Lloyd. Hay derrota, Mario, que duele más que otras. Y perder ante un equipo con el cual tenés una rivalidad importante, el esta chica del Antra. Sí, pero creo que es merecido la derrota porque no estuvieron bien hoy y realmente la pasaron por el vestimiento. ¿Me dejó el más?
Ya, bueno. Hasta chao.